La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ezequiel habla de una alianza de naciones, controladas por uno llamado Gog, y habla del territorio sobre lo cual él gobierna como Magog y otras tribus del norte, Ros, Mesec y Tubal. Expertos localizan estas tribus al norte, entre el Mar Negro y Caspio, y aluden a la Rusia occidental, central y oriental. También habla de esta alianza que incluye varias otras naciones, Persia, que hoy en día es Irán. Y los iraníes hasta el día de hoy son orgullosos de ser persas. Fut es Libia. Habla de las partes remotas del norte. Normalmente leemos de los vecinos de Israel porque estas partes son remotas. Y Israel no tenía mucho que ver con estos, pero son antisemíticos, especialmente Rusia. Al cabo de años, los montes de Israel donde van a invadir esta alianza. Esta es una guerra de los últimos tiempos. Se habla, Ezequiel, de los tiempos postreros al hablar de esta guerra, esta invasión de Israel del parte norte. Y una de las cosas que está disputados en los días de hoy son el petróleo, ¿verdad? Que las naciones lo buscan para su calentación, para los automóviles, para los diferentes vehículos. Es muy necesario en nuestros días el petróleo.
Y vamos a ver de estas naciones que son aliados y vendrán desde el norte atacando a Israel. Proféticamente esto puede acontecer en cualquier día. Todo está preparado para eso. Quizás es la próxima cosa a esperar. Aún antes que empiece los 7 últimos años de que habla Daniel. Ha pasado 483 años de la profecía de Daniel ya, desde el tiempo que el orden fue dado a reedificar a Jerusalén. Hasta que muere el Cristo, fueron 483 años, falta 7 años más que no se han cumplido. Puede ser que esta guerra acontece antes que empiezan estos 7 últimos años de que habla Daniel. Si estás escuchando las noticias, verás cómo hay una posibilidad que acontezca aún en el conflicto que hay ahora. Hemos hablado de cómo Israel, cómo la tierra antes de que formó el gobierno de los israelitas, cómo el territorio fue un desierto. Ahora produce fruto entre las naciones más productivas del mundo. Es un exportador de fruta. Y cuando pasa este ataque contra Israel, Dios mismo vendrá en defensa de su pueblo por señales naturales. Quiero decir con eso, con desastres producidos por la naturaleza, terremotos, por ejemplo, tormentas de diferentes clases. Y Dios será glorificado al ser derrotado esta alianza de naciones. Pero todo esto ocurre porque Dios está disciplinando a Israel. Ahora, ellos van a entrar contra los montes de Israel y allí es donde van a ser derrotados. Entonces, hemos hablado un poco de Apocalipsis 11, algo que ocurre en la primera mitad de los 7 años. Hablábamos de dos testigos, de dos olivos y dos candelabros. No hemos terminado y hoy no sé si llegaremos al tema otra vez, pero en aquel entonces, que es en la primera mitad, los primeros 3 años y medio de los 7 años de que habla Daniel, habrá dos testigos. Y seguramente estaremos hablando de ellos durante este programa. Es decir, hay tantas cosas que cubrir, cosas que van a acontecer, cosas que la Biblia ya ha profetizado. Y ocurrirán, que no han ocurrido todavía. Bueno, la palabra de estos dos testigos va a ser una cosa poderosa. Señales como en los días de Moisés y la nación de Israel en esclavitud de Egipto. Cosas así van a acontecer en la primera mitad de los 7 últimos años. Estos 7 años son muy significativos en la profecía y tenemos que referir a ellos vez tras vez. Aún en el libro de Apocalipsis habla de estos 7 años. Y dice que también estos dos testigos tendrán poder de detener las lluvias, como Elías hizo, ¿verdad? Cuando él corrigió, Dios le usó para corregir a Israel por su idolatría, porque estaban adorando a Baal, un
Dios extranjera de las naciones que existía alrededor de Israel, que enseñó a Israel esta idolatría. Bueno, Dios los tenía que disciplinar fuertemente y vemos que lo hizo vez tras vez. Pero bueno, ya estamos con varios temas tenemos por delante de que tenemos que cubrir. No hacemos todo en orden, a veces repetimos las cosas más importantes, pero es para vuestra instrucción. Y muy buenas tardes, amigos oyentes, a este programa donde nos basamos confiadamente en la Biblia. Y el Espíritu Santo nos enseñará de cosas que han de venir. ¿Sabe quién dijo eso? Jesús. Cuando prometió al Espíritu Santo en capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, habló de el ministerio del Espíritu Santo a la iglesia. Él está ahora en medio de su iglesia y una de las cosas que va a hacer es que va a enseñarnos de las cosas de que han de venir. Esta es profecía. Esta es profecía, es una gran parte del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Su texto, o sea, el texto que nos ha dado el Espíritu Santo es la Biblia. Él es el autor de la Biblia. Y en la Biblia nos da mucha información sobre el futuro. No solamente los profetas, sino también los apóstoles, Pablo, Pedro, hablaron de los días finales. Jesús mismo nos informó mucho de la profecía, de las cosas proféticas, las cosas que van a acontecer en los últimos tiempos. Así que, bueno, ¿cómo vamos a evitar, si vamos a enseñar toda la palabra de Dios, cómo vamos a evitar la profecía? Porque una gran parte de la Biblia es profética. Y hemos hablado de muchas partes de la Biblia y de muchos asuntos que acontecerá en este estudio de las últimas cosas. Repetimos cosas porque sabemos que la misma audiencia también no puede estar con nosotros en cada programa y nuestro deseo y nuestro propósito es informar lo que sea posible al pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todos pertenecemos a un cuerpo. Hay diferentes grupos, diferentes organizaciones, diferentes denominaciones, que pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo, porque sinceramente nos hemos entregado a Él para la gloria de Dios, para que seamos útiles para Dios aquí en la tierra. Así nos formamos un solo cuerpo, un cuerpo que existe para la gloria de Dios. Somos hermanos, somos de la misma familia y somos responsables los unos por los otros. Espero que con este espíritu de hermandad y confianza como hermanos podemos estudiar las profecías en las que consiste una gran parte de la Biblia. Los que ignoran la profecía ignorarán cómo termina el plan de Dios. Y eso no puede ser. Tenemos que informarnos de cómo Dios empezó a obrar en el libro de Génesis y seguir todos esos pasos. Empezando con la creación, después vemos algunos estorbos por la torre de Babel, por ejemplo. Después vemos el diluvio, pero después del diluvio desarrolló una descendencia de Noé y sus tres hijos que llega a
los días de Abraham. Y en esos días Dios empezaba a formar una nación. La nación que después fue llamado los hijos de Israel. El nombre Israel fue dado por Dios a Jacob. Jacob era un engañador, en verdad, hizo muchas cosas incorrectas, pero Dios obró en él y fue sobre un espacio de muchos años que trató con él hasta que pudo llamarle por fin Israel, uno que prevalece con Dios. Y de él ahora, que era el abuelo, el nieto de Abraham, él empezó a formarse esta nación. ¿Y sabe dónde desarrolló mucho? Era cuando estaban en la esclavitud de Egipto. Allí creció la nación y cuando salieron de Egipto eran un número de millones de personas, cuando menos 2 millones de personas, no tenían que ser más aún. Pero bueno, no tenemos el número exacto, pero esa era la nación. Y seguimos por todo el libro de Génesis viendo cómo formó esta nación. Y entonces entramos en los otros libros que fueron escritos por Moisés, como fue Génesis, Éxodo, cómo salieron de Egipto, cómo llegaron a la tierra prometida. Levítico, que nos habla de las leyes, especialmente las leyes de los sacrificios que tenían que hacer por tratar con sus pecados. Dios les enseñó lo que tenían que hacer con ese gran problema de los pecados. Entonces tenemos el libro de Números que habla de, bueno, de precisamente los números de las tribus y bien muchas otras historias también que hay en el libro de Números. Llegamos a Deuteronomio, donde Moisés repite la ley de Dios para su pueblo, cómo ellos debían vivir en este mundo. Era como una luz para que todas las demás naciones pudieran ver cómo es una nación controlada por Dios. Entonces llegamos a la historia de sus jueces, después los reyes de Israel, hasta que llegó a la época del gran imperio de Babilonia. Y entonces, ¿cómo fueron ellos disciplinados fuertemente por Dios, usando la espada de Babilonia, o sea, el ejército de Babilonia, que llevó a muchos israelitas al cautiverio en Babilonia? Bueno, así sigue el Antiguo Testamento hasta terminar con más profecías, casi las últimas partes de el Antiguo Testamento son profecías muy importantes, porque primeramente trataba de la llegada del Mesías, la primera venida del Mesías y la segunda venida del Mesías. Entonces pasamos al Nuevo Testamento y hay unos 400 y pico años entre el Antiguo y el Nuevo. 400 y pico años en que Dios ya no habló con el pueblo, hasta que llega el tiempo profetizado por Daniel de que iba a llegar el Cristo, y aún Daniel habla de su muerte y los años en que va a morir. Digo, el año preciso en que Cristo iba a morir está profetizado en el libro de Daniel, y nosotros estamos en este estudio ahora. Bueno, sabemos todo eso del plan de Dios,
Pero ahora el Espíritu, dice Cristo, nos va a hablar de cosas que han de venir. Y tenemos que hacer caso a estas cosas. Dios nos está informando de cosas que el mundo no sabe. Porque solamente Dios puede ver el futuro. No vamos a evitar la profecía. Vamos a meternos, aunque no somos perfectos, en la interpretación. No podemos saberlo perfectamente, pero nos podemos informar para que cuando llegue estos días ya sabemos. Ya podemos discernir y ver que este es exactamente lo que los profetas nos han dicho. No debemos ignorar la profecía. Les estoy animando, mis hermanos, de que vamos a meternos. Yo intentaré de compartir lo que he aprendido de estas cosas, ¿verdad? En los estudios sobre muchos años. Y te digo, no es un estudio perfecto, pero cuando menos es un estudio informado por las Escrituras. Y vamos a meternos en ellos una vez más. ¿Y qué vamos a decir? Vamos a empezar en Apocalipsis capítulo 10 y versículo 5, por favor. Apocalipsis 10, versículo 5, habla de un gran ángel. Versículo 1 le introduce: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie sobre derecha sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Mira, no hay ningún ángel en toda la Biblia descrito como es este. Algunos creen, y yo también lo considero muy posible, que este ángel es Cristo apareciendo aquí, declarando cosas que va a acontecer en los últimos tiempos, que clamó a gran voz como rugió un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. No los podía escribir Juan. Versículo 5 dice: el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. ¿Por qué? Porque va a declarar una cosa importantísima. Dice que aún juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en él. Puedes ver su juramento, ¿verdad? Tan fuerte. En el nombre de Dios y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo, aquí en el Reino Valera dice, no sería más. Bueno, es cierto que habrá el fin aquí de un tiempo y el empiezo, el principio de otro tiempo, pero si lo ves este palabra en la Biblia de las Américas, en el versículo 6, dice que ya no habrá, no dice que no habrá tiempo, sino que ya no habrá dilación. Este es más correcto, es más exacta esta interpretación. Que otra manera de decirlo es que ya no habrá más demora. No habrá más demora. ¿De qué está hablando? De que ya los tiempos que tienen que cumplirse para que entremos en las
últimos 7 años especialmente, ya vamos a entrar. Un ángel lo está aclarando a Juan. Y Juan está allí escuchando, representando a la iglesia, recibiendo información para la iglesia, cosas que el mundo no sabe, pero son revelados espiritualmente, especialmente por este ángel que está anunciando a los que puedan leer la Biblia, estudiarlo y ver lo que dice, porque el mundo no te va a dar esta información. Este viene espiritualmente por un ángel que muchos creen que representa a Cristo Jesús, que no habrá demora más, sino que los 7 últimos años van a empezar. No habrá más demora. Llevo un libro, un librito, voy a seguir leyendo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, el último ángel, ¿verdad?, que tocó la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Un misterio, algo secreto, algo que uno tiene que pedir a Dios que nos dé entendimiento sobre el misterio de Dios. Y cuando leemos de el misterio, hay varios misterios. Pablo habla del el misterio de la iglesia gentil. Esto también llegará a su consumación en esos días, cuando entramos en los últimos 7 años. El misterio de Dios también habla de el arrebatamiento. Así hay varias cosas que podemos considerar como el misterio de Dios, pero de todos modos lo que el ángel está diciendo aquí es que será consumado ese tiempo. Como Él lo anunció a los siervos, los profetas, y la voz que yo había oído del cielo, dice Juan, la oí de nuevo hablando conmigo y diciendo, ve, toma el libro. Hay un librito que está en la mano de este ángel, que está abierto en la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra, una posición de autoridad sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Librito, ¿ves? Y él me dijo, tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce, como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y fue en mi boca dulce como la miel, y cuando lo comí, me amargó las entrañas. Y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos más, naciones, lenguas y reyes. Bien, empezó otra etapa, ¿verdad?, en el ministerio de Juan. Pero estamos concentrando en este librito. Este librito representa los eventos de los últimos 7 años. Ya no hay demora. Ya van a empezar a desarrollar. Ya van a acontecer en el mundo lo que tiene que pasar según la profecía. Ahora, otra cosa, es dulce en la boca. Esto probablemente tiene que ver con los primeros 3 años y medio, la primera mitad de los 7 años, los 7 últimos años, en que esta tierra va a existir. Después de eso,
hay una transformación y otro reino que va a acontecer. Pero los últimos 7 años del tiempo de que nosotros estamos familiarizados, ¿verdad?, de cómo es la tierra, estos son los últimos 7 años. Y la primera mitad representa algo dulce. La tierra estará todavía en paz, tranquilidad. Pero mucho de eso es un engaño de paz, porque vendrá un engañador, que en verdad traerá paz a la tierra, resolverá muchos problemas del mundo, será muy admirado por la población del mundo y le van a dar mucho poder. Pero los últimos 3 años y medio será amarga, demasiado amarga, porque se me llama en la Biblia, y esto no hay por qué contradecir, la Biblia lo hace claro, que es una gran tribulación, muy amarga en el mundo que nosotros conocemos. Ya 483 años están cumplidos y los otros 7 años han estado como en descanso, esperando el tiempo de su cumplimiento. Es como un reloj parado hasta que llega el día cuando todo está preparado y el ángel está anunciando que ya ha llegado el tiempo. En el día de este ángel, en el día que Juan vio en el Espíritu, empezaron los últimos 7 años. Cuando hablo de 483, estoy hablando de lo que ya se ha cumplido de la profecía de Daniel, de cuántos años era, 490 total. Pero ya se ha cumplido 483. ¿Cuándo? Cuando Cristo murió. Fue cumplido esta primera parte, la gran parte de la profecía de Daniel. Falta 7 años más. Cuando Cristo murió, el reloj se paró. Entró el tiempo de los gentiles y el evangelio fue predicado en todo el mundo, desde entonces hasta la fecha. Desde el libro de los Hechos, ahí nos explica cómo el evangelio poco a poco entró en el mundo gentil, en el mundo de los no judíos, y gentiles recibieron con gusto el evangelio, y hasta la fecha estamos regocijándonos porque el evangelio nos ha llegado a nosotros también. Bien, y por estos 2000 años más o menos se está predicando el evangelio, pero el ángel está diciendo: ahora va a terminar el tiempo de los gentiles y otra vez vamos a entrar y vamos a poner en marcha el reloj de los judíos para 7 años más. No habrá más demora, dice el ángel. Ahora, amigos, estamos viendo en estas cosas en el círculo, en la esfera espiritual, pero en verdad, en realidad, el tiempo de que el ángel está hablando no se está acercando. Estamos muy cerca al cumplimiento. El librito entonces tiene los eventos de los últimos 7 años. Y esto es lo que estudiaremos en capítulos 10, 11 y 12 del libro de Apocalipsis. Menciona estos años, los cuenta estos años. Y bien,
Ya hemos hablado de que los primeros 3 años y medio serán aparentemente tranquilos, pero entonces vendrá la amargura de los últimos 3 y medio años, los años de la gran tribulación. Y vamos a capítulo 11 ahora para hablar un poco de los primeros 3 años y medio, la primera mitad de los 7 años. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Capítulo 11 de Apocalipsis. Me fue dada una caña de medir, semejante a una vara. Y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas, porque han sido entregados a las naciones, y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. ¿No os he dicho que va a medir aquí los 3 años y medio, los 7 años total? Pues aquí está. Y está aquí Juan midiendo un templo futuro que va a construirse en los días de 2 testigos. Y voy a intentar explicar cómo se relaciona este templo con los 2 testigos que aparecen en versículo 3. Y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1000. Mira cuánto tiempo. Estamos midiendo de los 3 años y medio de la primera mitad de los 7 años. Profetizarán por 1260 días. 1260 días son otra vez 3 años y medio en el calendario judío, porque ellos miden cada mes como 30 días. Nosotros ya variamos, ¿verdad? Cada mes es tiene o 30 o 31 días y unos que tiene solamente 28. Pero los judíos tienen un mes de 30 días en su calendario. Así que está midiendo 3 años y medio aquí, cuando dicen 1260 días. ¿Por qué es que dicen en los primeros versículos, versículo 2, habla de el mismo tiempo, pero lo habla en forma de meses? Y el segundo habla en forma de días aquí en versículo 3. Bueno, una cosa que sé es que los testigos van a funcionar en su ministerio diariamente. Van a estar involucrados todos los días del año, todos los días del mes, todos los días. Y por eso se mide su ministerio en días. Y luego describe estos testigos. Versículo 4. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Bien, aquí los describa en una forma que ya tenemos algo muy semejante, de forma muy semejante a una profecía que tenemos en Zacarías. En unos momentos voy a hablar de esto, pero quisiéramos saber, ¿no?, ¿quiénes son estos testigos? ¿Tenemos idea de quiénes son? Dice que una cosa más en cuanto al templo. Dice que una parte es dado a los
gentiles, el patio del templo, no lo mides porque no tiene que ver con los judíos. Yo veo un compromiso aquí entre los judíos y los no judíos, que los judíos van a edificar su templo, pero será en un espacio reducido, de modo que el patio sigue siendo una porción de los gentiles. Solamente el templo mismo pertenece a los judíos. Y vemos una mezcla entonces aquí en el patio del templo. Como cuando empezó el Evangelio, si vamos otra vez en nuestros pensamientos, he hablado ya del desarrollo del Evangelio entre los gentiles, que ocurrió cuando Cristo murió. Empezó a extenderse el Evangelio, no solamente a los judíos, porque en el principio solamente los apóstoles hablaron al Evangelio a los judíos. ¿Cómo es que entonces empezó a predicar a los gentiles? Bueno, no lo voy a contar. Lea tu libro de los Hechos y verás cómo empezó en Jerusalén la cosa, se extendió a Judea y entonces entró en Samaria. Ahora, los samaritanos no eran completamente judíos, eran de sangre también gentil, una mezcla de sangre judía con sangre gentil. Y empiezan a predicar a ellos. Ya en capítulo 8 vemos a Felipe entre ellos. Pero se extiende más. Y siempre a gente más lejana y gente que no eran judíos. Vemos la conversión de Saulo de Tarso, que se hizo Pablo, ¿verdad? El apóstol. Su ministerio ya, su testimonio nos es dado porque se está introduciendo el ministerio, el que va a ser el ministro a los gentiles. Y entonces, en capítulo 10, ¿qué es? ¿De qué se trata? Se trata de Pedro, que va a gentiles. Es instruido por Dios que debe ir con confianza en la casa de gentiles, que no fue permitido para un judío. Pero Dios le está abriendo la puerta ahora a los no judíos. Y San Pedro se va, da el Evangelio y el Espíritu Santo cae sobre este pueblo, dando la aprobación de que el Evangelio debe ser predicado a los gentiles. Y así se desarrolla hasta llegas tú al fin del libro de los Hechos. Ya el Evangelio extendiendo a todas partes, a europeos aún, y a gentiles en diferentes provincias de Roma. Los gentiles, había una mezcla entre los primeros cristianos, eran puros judíos. Y por algunos años hay una mezcla. Pero ahora vemos que el Evangelio principalmente es hecho de gente no judía. Y en los últimos años lo mismo va a acontecer, solo que va a empezar ahora no con judíos, sino con gentiles. Y los judíos van a meterse de nuevo. En los últimos años se va a ver esta mezcla. Y esto vemos en el templo aún. En el templo, en la política de aquellos días. Habrá una mezcla. Mientras que Dios empiece a obrar fuertemente con su pueblo otra vez. Entonces, ya tenemos este ejemplo de que el patio todavía es de los gentiles. Los gentiles siguen hollando el patio y también a Jerusalén, la santa ciudad, dice.
Y esto pasará por 42 meses, la primera mitad de los 7 años. Como al principio el Evangelio hubo esa mezcla entre, y Pablo lo habló de esta manera, judío primero, después los gentiles. Entonces tenemos aquí los testigos. ¿Quiénes son? En Malaquías 4, 5 veremos una profecía sobre un testigo, cuando menos. Malaquías 4, versículo 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías hasta antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Elías vendrá antes de que venga el día del Señor, cuando el Señor manda sus juicios sobre la tierra y al final toma control otra vez de la tierra por medio de grandes juicios. Y antes de ese día, dice, mandará el profeta Elías. Y Elías es uno de estos dos testigos. Vamos a capítulo 11 otra vez de Apocalipsis para ver algunas cosas que harán estos testigos. Dice, estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Y si alguno quiere hacerle daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos, así debe morir cualquiera que quisiera hacerle daños. Estos tienen poder. Ahora, vea esto cuidadosamente. Seamos atentos. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva durante los días en que ellos profetizan. 3 años y medio. ¿Qué hizo Elías en su día? Él hizo lo mismo. Cerró los cielos por 3 años y medio. ¿Verdad? Hasta que Israel estuvo en una disposición de humillarse delante de Dios. Durante estos días, Elías va a estar cerrando los cielos para que no llueve, pero va a acontecer otras cosas. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de ¿qué? De plagas, todas las veces que quieren. ¿De quién nos hace pensar esta parte del versículo? De cambiar agua en sangre y muchas plagas. ¿No nos hace pensar de Moisés? Que el ministerio de Moisés está repitiéndose. Se me olvidó decir que Elías no murió. ¿Recuerda? Fue llevado al cielo en un carro con caballos. No murió. Ahora vuelve a la tierra y lo va a matar. Eso lo vamos a ver. Ahora, Moisés no es que no murió, sino que fue sepultado por Dios secretamente. Y nadie supo el misterio de dónde estaba su tumba. Así que es más probable que viene Moisés a la tierra otra vez y que él también será matado por el anticristo. Juan Bautista tenía el ministerio de Elías mientras que Jesús estaba sobre la tierra, pero todo lo que tiene que ver con Jesús es espiritual. Tiene un significado espiritual. Así que Jesús dijo que Elías ya ha venido en persona de Juan Bautista. Juan Bautista tenía el ministerio de Elías.
Pero cuando Cristo venga otra vez, las cosas van a ser literales. Elías mismo vendrá, preparando ya el reino literal. Y él vendrá literalmente a la tierra. Algo muy parecido tenemos en el libro de Zacarías, que tendremos que estudiar en el siguiente programa, pues los minutos pasan rápidamente y no hemos llegado a esto. Quería llegar a esto para que vea qué tan semejante es lo que leemos aquí en Apocalipsis con lo que hay en Zacarías. Pero lo tendremos que hacer en el siguiente programa. Estudiar cómo había dos testigos también en el libro de Zacarías y estaban involucrados en qué. ¿Hay alguien que sabe en qué estaban involucrados los dos testigos en el libro de Zacarías? Pues en edificar el segundo templo. Bien, hay muchas cosas y son bonitas que podemos ver en cuanto de estos testigos y compararlo con lo que está pasando en Apocalipsis, donde veremos un gran mover de Dios, ¿verdad? Pero bueno, ya os digo, aunque vamos lentamente con estos estudios, yo creo que vale la pena, mientras que Dios nos dé tiempo de desarrollar este estudio de lo que va a acontecer y tenerlos muy firmes en nuestros corazones, porque el día se acerca. No está muy lejos, estamos viendo señales. ¿Sabe qué es la gran señal? Israel otra vez está en su patria y ha formado un gobierno soberano como profetizó Ezequiel hace 2600 años casi. Esta se cumplió en nuestros días y sabemos entonces que Dios está preparando para estos últimos 7 años. Y después de esos años, Jesús volverá a la tierra a reinar. Bueno, grandes cosas tenemos por delante. Mejor lo estudiemos, mejor nos demos cuenta, mejor seamos informados por el Espíritu Santo de estos grandes acontecimientos. Bueno, con eso terminamos y queremos decir una vez más, nuestro deseo es poder servirles y desear que la Iglesia de Cristo esté preparado por los días en que estemos. Que también la Iglesia esté informado sobre la palabra de Dios en general. Que no haya ignorancia entre los hermanos en Cristo. Que haya un entendimiento de lo que nos está diciendo las Escrituras. Porque así viviremos, según lo que nos enseña la Biblia. Bueno, hasta la próxima vez y con el gran deseo, como he dicho, de que Dios os bendiga.